En nuestra cuarta entrega tenemos el caso de Gustavo Adolfo Madero, hermano del llamado apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Nacido en Coahuila en 1875, fue partidario del movimiento antirreeleccionista, el cual encabezaba su hermano Francisco. De hecho, fue diputado por Coahuila de 1912 a 1913. Se dice que para apoyar a su hermano en el movimiento revolucionario, lo hizo con su imprenta publicando diarios que apoyaban el movimiento, así también en el financiamiento, tanto de sus recursos como de financiamientos externos. Gustavo desde siempre fue muy unido a su hermano menor Francisco, y es por ello que se rumoraba que Gustavo influía en algunas de las decisiones de su hermano, razón por la cual no era del agrado de mucha gente. Por tal motivo, le apodaban el Ojo Parado, debido a que Gustavo no tenía un ojo y ocupaba una prótesis que desde luego no tenía movimiento. Se cuenta que Gustavo veía con recelo al general Victoriano Huerta, ya que Huerta fue fiel hasta el final al gobierno de Díaz. Según se sabe, Gustavo obtuvo información acerca de un complot para derrocar al gobierno maderista. De hecho, se habla de la obtención de una lista con los nombres de los traidores, entre los cuales figuraban el de Félix Díaz, sobrino de Don Porfirio, el general Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta, entre otros. Gustavo le sugirió a su hermano tomar acciones, pero Madero hizo caso omiso. De hecho, al saber Gustavo que Huerta se había reunido con el sobrino de Don Porfirio, sugirió que fuera destituido, pues en ese momento Huerta tenía la función de coordinar las acciones de defensa ante los sublevados, pues el general Bernardo Reyes y Félix Díaz se dirigían a Palacio Nacional para dar un golpe de estado. Francisco I. Madero no escuchó a su hermano Gustavo, y el día 18 de febrero, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron tomados prisioneros por el general Aureliano Blanquet. Ese mismo día, Gustavo asistía a una comida en el restaurante Gran Vinus, el cual se ubicaba en las calles de Madero y Motolinía en el centro histórico de la hoy Ciudad de México. En esa comida se marcaría el principio del fin para Gustavo, ya que fue desarmado y aprehendido personalmente por Victoriano Huerta. Acto seguido, fue conducido al cuartel militar que se ubica en la hoy Plaza de la Ciudadela junto con Adolfo Basso. Ahí le esperaba un verdadero infierno al mayor de los Maderos, ya que se cuenta fue arrojado a la jauría de soldados borrachos y hambrientos de sangre. Con toda alevosía y perversidad, fue recibido con insultos y humillaciones. Los golpes brutales que recibió lo dejaron bañado en sangre, indefenso, y como si todo el maltrato que ya le habían propinado no fuera suficiente, la hazaña llegó a tal grado que le sacaron su único ojo con una bayoneta, para luego descargar las armas sobre su cuerpo ya gravemente lastimado. Ya muerto, su cadáver fue arrastrado por el campamento y lo dejaron tirado justo frente a la estatua de Morelos, quien también estuvo preso en ese sitio. Hay quienes dicen que la familia Madero fue condicionada para que les entregaran el cuerpo. La condición fue que fuera velado y sepultado de manera discreta, sin prensa ni escándalos. Así es como terminó la vida del hermano del apóstol de la democracia un 19 de febrero de 1913.